¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas kilovatio, la caja de moda, porque se puede alquilar las skins que contiene. Como sabéis, chicos y chicas, ahora hay dos opciones únicamente en esta caja, que es abrir la caja comprando la llave y la skin que te toque te la quedas, como siempre. Y la segunda es alquilar las skins 7 días, que como veis desaparece el cuchillo, porque evidentemente no te toca un cuchillo. Y bueno, vamos a abrirlo, chavales. Vamos a darle cañita. No sé si cada vez que abra la caja tengo que darle doble clic. Sería un poco pesadito, ¿no? Pero parece ser, chicos y chicas, que hay que hacer esto. Sí, sí, hay que darle doble clic ahora mismo. Por lo tanto, el vídeo será un pelín más largo, pero no pasa nada, porque hoy, chicos y chicas, tenemos mucho de lo que hablar. Hoy vamos a hablar de qué me parece esto, de qué le parece a la comunidad según he estado leyendo, si compensa, no compensa, etcétera, etcétera. Bueno, como os he comentado, chavales, básicamente ahora, si decides alquilar las skins, tienes durante 7 días todas las skins de la caja, y ahora no sale nada mal de precio, porque sí es cierto que cuando se anunció todo esto, la caja superó, se triplicó, llegó incluso a los más de 2 euros y luego ha vuelto a bajar. Básicamente está a un precio similar. Me parece que la caja ha estado en un mínimo de 60 céntimos y ahora está entre 70 y 80 céntimos. Por lo tanto, alquilar todas las skins de la caja te saldría a 3 euros semanales. ¿Qué me parece desde mi punto de vista? Hoy me podía haber tocado la Zeus. Pues desde mi punto de vista, no está nada mal para hacerlo una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú nunca has probado, o sea, si tienes duda de si comprar alguna skin, etcétera, etcétera, pues es una manera de como probarla, ¿no? Una manera de jugar una semana con ellas y ver si hay alguna que te enamore, y por lo tanto gastar el dinero con conocimiento, ¿no? Diciendo, vale, pues el AK me parece flipante, así que vamos al lío. No me parece bien si eso lo vais a hacer todas las semanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues si os gastáis 12 euros al mes, desde mi punto de vista lo que podéis hacer es ahorrar y mantener la skin, porque luego tú la puedes vender. Os recuerdo que si las alquiláis no podéis venderla. Además, chicos y chicas, el float es totalmente aleatorio. Yo en el vídeo dije que era minimal wear porque vi varios clips en los cuales era minimal wear, pero son totalmente aleatorias. Por lo tanto, te pueden tocar Battle Scar, te pueden tocar Factory New con el mejor float del mundo, pero lo dicho, luego desaparecen. Hay mucha gente que se ha crispado con esta actualización. A mí no me parece para estarlo. De hecho, se ha visto que el precio de las skins no ha sido muy afectado. Ha bajado un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, el AK valía, si no me equivoco, 250 euros antes del update, y después del update está entre 210 y 220 euros. Por lo tanto, chicos y chicas, el precio no se ha visto afectado. Yo pienso que aquí gana todo el mundo, ¿no? La gente que no tiene tanto dinero para gastar en skins, si quiere darle una semana muy duro al juego, lo puede hacer con estas skins. Y el resto tenemos las skins exclusivas, como siempre. O sea, aquí mucha gente se hace la pregunta. Black, uy, me puede haber tocado también la Zeus. Perdonad. Black, la pregunta es: ¿harán lo mismo con cajas anteriores? Ni de absoluta coña van a hacer lo mismo con cajas anteriores, chicos y chicas. Yo pienso que a partir de ahora esto va a ser una tónica. ¿Qué quiere decir? Caja que salga, caja que se podrá alquilar, ¿vale? Yo pienso que esto lo van a hacer a propósito. Supongo que Valve ha visto un método de negocio en el cual puede ganar más dinero. Pero en las cajas anteriores ni de coña. Que esto puede tener algo bueno, y es que las skins sean más exclusivas. Las skins de CSGO, porque os recuerdo, si no me equivoco, esta es la primera caja de Counter-Strike 2, ¿no? Quiero recordar que sí, que es la única caja que ha salido Counter-Strike 2. Por lo tanto, chicos y chicas, lo que os he estado diciendo, las skins anteriores eran más exclusivas, porque gente que venga nueva podrá alquilar las cajas a partir de aquí, pero las anteriores no. Yo, por lo tanto, no entiendo tanto dramatismo. Sé que hay gente que dice que no le gusta nada el tema de alquilar, porque dice, buah, pero es básicamente dinero que regalas. Sí, no, o sea, a mí no me parece mal 3 euros por una semana. Y lo dicho, si te gusta una skin, luego la puedes comprar.
Hay gente que entiendo que compra skins y luego se arrepiente. Ha pasado, a todos yo creo que nos habrá pasado alguna vez. Así que a mí me parece una update cojonuda, lo dicho. También había mucha gente diciendo, ¡buah, esto va a afectar el mercado una barbaridad! Ahora puedes alquilar toda una caja por 3 euros, por lo tanto, todas nuestras skins se verán afectadas. Ni mucho menos, chavales. Todas las skins tienen el mismo precio. Si acaso las skins de esta caja se deberían haber visto afectadas. Ha bajado un 10%. Bueno, pues si te dedicas a invertir en skins y te ha tocado esta caja, estás jodido. Porque has perdido un 10%, que no me parece la gran cosa. Pero si tú tienes las skins porque te gustan, pues no te va a afectar en absoluto. Yo supongo que volverá al precio que tendrá en un futuro. Así que, no sé, yo veo todo win-win. He visto más críticas, pero esta es mi opinión. Me encantaría que me dijerais la vuestra en los comentarios, chicos y chicas. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. El tiempo lo dirá. Me parece una actualización interesante. Acaba de pasar el puto AK, madre de amor hermoso. Que vamos a ver cuánto me he gastado en esta apertura. Son 50 por 8, unos 40 euros en cajas, más las skins, o sea, más las llaves, perdonar, unos 160 pavos. Y de momento no me ha tocado ninguna rosa. Y los kukris vamos a ver, chavales. Yo tampoco, o sea, los kukris no le debería afectar en absoluto, ¿no? Porque no se puede alquilar cuchillos. Así que por lo tanto, claro, el tema hubiera sido, yo creo que lo que hubiera sido un lío catastrófico era que se pudieran haber alquilado cuchillos. Yo pienso que esto es algo que va a ser siempre así, que no va a afectar a cajas anteriores. Este puta madre, no sé. De cara a la operación lo harán, veremos, porque todo el mundo está pensando que la operación tiene que venir tarde o temprano, ¿no? Ya visto las fechas, entiendo que va a ser más tarde que pronto, porque estamos en mayo, prácticamente junio. En verano. El AVP, chicos y chicas, está de papá, papá. World War, tócate los cojones. Vamos a ver si. Mira, 50 euros y voy satisfecho. Ah, es una categoría roja. Nuevo AVP. Esto tiene que valer 42 euros. A ver. Está bien, está bien. Venga, va. Hemos conseguido una skin de categoría roja. Está de puta madre. Ahora solo faltaría el cuchillo, que como sabéis, solo me ha salido un cuchillo en esta caja. Y personalmente, era muy malo. Era muy, muy malo. Pues poco más, chavales, que comentar acerca de esta actualización. La verdad, yo creo que he dicho absolutamente todo. Yo intento ser más positivo que negativo con esta update. No sé cuál es vuestra opinión, no sé cómo lo veis. Yo pienso, a mí lo único que me toca los cojones es que tengo que dar a dos botones. O sea, no, o sea, es lo único que diría, ¿no? Déjame abrir las cajas rápido, coño. Que cada vez que recibo una DUR me toca los cojones, ¿no? Y encima tarda más. Pero como estáis diciendo, chicos y chicas, yo creo que Valve está cocinando cosas, quiere cambiar cosas. Me preocupa más los cambios que han habido en buff, como sabéis, en el mercado chino, que básicamente ahora toda persona de Occidente, ¿no? Nosotros somos Western, sí, Occidente, tío. Siempre me lío en ese tipo de cosas, que suena gilipollez. Bueno, no podemos ya vender skins. Básicamente tenemos que tener un ID chino y es una movida. Por lo tanto, no podremos usar Yabuf. No tenemos que ir a otras páginas, que de hecho, a lo mejor hago un vídeo al respecto de las mejores páginas de compra y venta sin patrocinios, diciendo mi opinión sincera, para que le deis una vuelta si es que utilizabais buff. También el tema de que han dejado de venderse cajas y containers. No sé cómo afectará eso a cara futuro. Lo iremos viendo poquito a poco. Lo bueno que me ha pasado a mí, por ejemplo, es que ya han arreglado supuestamente los rubí, zafiros y tal. Y se ven divinos, chavales. Se ven muchísimo mejor. Así que espero que suban, espero que suban. Pero como siempre, os digo, yo ahora mismo estoy haciendo mi inventario. De hecho, os voy a enseñar dos sorpresas si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Voy a enseñar dos sorpresitas porque vendí skins en buff antes del update, ¿vale? Vendí, bueno, me enviaron un pago por unas cartas de Counter-Strike que vendí. Y el pibe me dijo, ¿te lo puedo ingresar en buff? Y dije, mira, pues sí, porque así saco otras skins de Keydrop. Y hay una que de hecho ni aparece en la página. Y es esta que vais a ver en pantalla. Aquí la tengo. El AK Drop Pony, que en Keydrop solo aparece hasta Minimal Wear. Y yo le he pillado Factory New. Y encima con estas pegatinas que me han parecido una brutalidad. No sé qué dice. Si alguien
lo sabe por aquí, que me lo ponga. Y está 0,03. Y por último, la Negev Mjord. Chicos y chicas, como sabéis, el arma para conseguir en la WP Gurnish, si es que hicieron contrato, también a 0,03. Pues esas dos armas han sido 4.000 pavos clavados. Me ha dado también para una WP Asimov y poco más. Así que nada, nos despedimos con esta WP. Es lo único que nos ha tocado. No ha sido la mejor apertura de la historia, pero ha servido para decir mi opinión y para que me la digáis también vosotros. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!